Al día al plantel, al día administrativo, al día al plantel femenino, ¿todo está al día? Estamos al día en todo. ¿Está asegurado el presupuesto a diciembre o están en eso? Lo estamos asegurando. Hasta ahora todo lo que ha pedido Jaime de la Pava se le ha cumplido. Hemos cumplido con todo lo que él ha dicho. Tenemos un equipo muy bueno, competente. Falta un jugador que él todavía insiste. Y vamos a ver ahora que se abran otra vez las contrataciones de los jugadores que estén libres. El jugador que él pide es un volante defensivo. Un volante de marca. ¿Se puede conocer nombres? No, todavía no hay nombres. Pero se va a hacer lo posible por llenarle ese cupo que pide el profesor de la Pava. Vamos a hacer lo posible, hemos hecho lo posible en todo. Se ha reducido la nómina en más de la mitad, pero ahí vamos, vamos y vamos a tratar de cumplirla. Doctor, ayer el médico Gustavo Portela le dio una declaración a Antena 2. No sé si fue en un momento caliente para él. Él manifestó en su momento que cumplió un ciclo en el Deportivo Cali. ¿Qué va a pasar con el médico Portela? Mira, es una buena pregunta. Apenas me llegó el pantallazo de eso, lo llamé inmediatamente con el profesor Portela. Siento y creo tener una relación muy buena, muy amable, y lo llamé de una. Y hablamos bastante, le dije, doctor, no tome cosas a la carrera, usted es parte importante de la institución, prácticamente usted es la institución. Espérese, no salga más. Hablamos ahorita en el aeropuerto, hablamos en el aeropuerto, hablamos anoche en el aeropuerto, hablamos aquí en el hotel, esta mañana hablamos. Y no, él está firme y va a seguir con nosotros. Y qué tristeza oír gente que sale a tuitear, a decir que el profesor Portela se va por mí. Ojalá estuviera aquí para que lo preguntes cuál es la razón por la cual se quiere ir. Aquel que dijo y que me echó la culpa debe pensar antes de culpar a alguien, porque de él se ha dicho mucho, cantidades. Entonces me pregunto, si él sale a decir eso porque lo oyó, ¿podría yo salir a decir todo lo que hablaron de él cuando estuvo en su cargo, que es verdad? No, uno va y pregunta. Y pueden preguntarle al doctor Portela si tuvo algo que ver conmigo. Pero, ¿usted se dirige a alguien? ¿Ese alguien se puede saber o es mejor dejarlo así sin nombre propio? No, yo no voy a salir como él con la bocota a decir nombres. Él sabe a quién me refiero. Pero así bastante se ha dicho de él. Doctor, en esas dos conversaciones que tuvo con Gustavo Portela, ¿qué le manifestó? ¿Cuál fue el disgusto? ¿Por qué de un momento a otro reventó de esa forma? Con el profesor Portela han pasado situaciones muy, muy duras y que van en contravía de su profesión. Yo no puedo llamar al doctor Portela a pedirle que haga algo indebido y eso le molestó mucho. Y creo lo que me dijo hoy, presidente, cuando yo me vaya, yo puedo hacer temblar a mucha gente. Y no a usted, no tengo nada en contra suyo. Entonces, hoy podemos decir que Gustavo Portela continúa siendo el médico del Cali, no se va. Correcto, el doctor Portela no se va. Hubo un audio que se filtró de una conversación de Kevin Riascos con alguien muy cercano. ¿Eso tuvo algo que ver anoche? Porque eso fue después de que él daba la declaración a Antena 2 y pues no sé si Kevin Riascos autorizó a que eso se publicara, pero se habló ahí en esa conversación del doctor Portela. ¿Eso lo hablaron usted? No, no, no tenía idea de nada. Las redes yo trato, las evito. De verdad que las evito porque son dañinas y bien dañinas. Yo me la entregaba al Cali y lo seguiré haciendo. Lo hago por la hinchada, porque merece la hinchada respeto. Yo no salgo a dar declaraciones dañinas
ni a decir lo que no sé. Yo tengo que respetar una hinchada y la estoy respetando y la hago valer y le muestro la gratitud que merece. Presidente, ¿cómo va el tema de la ley 560? Bueno, la ley 560 sigue adelante. Ya nos hemos reunido con acreedores importantes. Nos tocó una reunión dura con un acreedor importante y alguien que nos ha dado la mano, y su posición era no, no, no. Finalmente cambiamos y se cambió la posición y vamos para adelante. Tenemos cantidad de acreedores que he hablado con ellos, he estado con el revisor, con el financiero, el revisor fiscal, con la firma Canizales, hablando con los acreedores, y sorprendentemente todos nos han dicho, nos dan el voto de confianza, nos dan el sí y han aceptado lo que le hemos pedido. O sea que próximamente se puede dar la noticia que con los acreedores en casi su totalidad se llega a un acuerdo de pago. Acabo de decirte que con unos, son muchos, y estamos haciendo esas reuniones virtuales en las que tiene que ser virtual y personales con las otras. Hay un proveedor que, no doy el nombre, pero le pedí que nos diera la mano y que nos condonara 3 meses, estos 3 meses, y uno aceptó, y no solamente aceptó, ese mismo día nos llegó la plata. Y otro el día de ayer también hizo lo mismo. Entonces, eso va a ayudar a que el Cali próximamente tenga flujo de caja, que no todo lo que entre se vaya para un mismo hueco. No, ya todo eso es para el flujo de caja. La situación del Deportivo Cali es una situación crítica, no lo puedo negar, pero con la hinchada. Que lo ha hecho muy bien, ha apoyado al equipo, está detrás de la institución, sin intereses mezquinos, sin cuentos, sin enredos, sin hacerle daño a nadie, está ahí aportándole. Eso va de la mano, muy conjuntamente, con el tema de la transformación a la S.A., ¿eso cómo va? El tema de la transformación a la S.A. va adelante, espero pues que lo acepten, porque de lo contrario el Deportivo Cali será intervenido, no hay salida. Pero que acepten es quiénes, eso también pues, es un mensaje también para los asociados, porque entiendo que eso va a tener un par de etapas. Primero hay que presentarlo a la asamblea, que los asociados voten. ¿Cómo es el orden de las cosas? No, la asamblea es quien decide el futuro del Deportivo Cali, no es el comité ejecutivo, no son los jugadores, es la asamblea quien va a definir el futuro del Deportivo Cali. ¿Las fechas tentativas siguen siendo 9 de septiembre y 14 en caso de que no haya quórum? Sí, son tentativas, todavía no hemos tenido una fecha definida. Presidente, usted... antes a los medios de comunicación no salía mucho, es muy con la puerta abierta con los medios de comunicación. En comité ejecutivo se decidió por un tiempo no salir a los medios para solucionar unos problemas internos, ahora están saliendo. Y usted me dice, yo trato de evitar las redes sociales. Entonces nosotros acudimos a la fuente, a ustedes, para saber en realidad, ¿qué está pasando en el comité ejecutivo? ¿Hay división en el comité ejecutivo o simplemente hay opiniones diferenciales? No, digamos que hay opiniones diferenciales. Cada cual piensa a su manera. Cada cual opina y actúa de acuerdo a lo que quiere. Puede que vaya en contravía de la institución o en contravía de muchas cosas. Yo todavía no he podido descifrar cuál es el interés o qué es lo que hay ahí atrás. Pero cuando dice el interés que hay ahí atrás, ¿alguien externo al comité o a qué se refiere? No, dejémoslo ahí, a buen entendedor, pocas palabras.
Luis Fernando Mena va a cerrar el año siendo presidente del Cali. ¿Es cierto que dentro del comité han pedido rotación de presidencia? No, no lo han pedido, pero me han llegado cartas pidiéndome que renuncie. ¿Y Luis Fernando Mena sigue estando fuerte? ¿Cómo está de salud? ¿Quiere seguir personalmente, familiarmente está el apoyo? Familiarmente está el apoyo. Tengo el apoyo de la hinchada. En los asociados hay unos cuantos socios que te puedo mostrar aquí todo lo que dicen, porque hay otros asociados que creen en lo que se está haciendo y me mandan lo que escriben. Créeme que no doy nombres, porque me pongo a dar nombres de los asociados que están haciendo la guerra, no a mí, al Cali. Te quedarías aterrado de los que son. Presidente, ¿cómo va el tema de la investigación de Ernst & Young con el posible inversionista? Mira, anoche estuve reunido aquí en el hotel con los inversionistas, no con uno, con dos. Se los presenté al doctor Portela, se los presenté al profe de la Pava, y estuvimos hablando y ellos siguen firmes. ¿Se puede saber el país de los inversionistas? Son inversionistas donde su fortuna mayor está en los Estados Unidos. Abrieron una compañía aquí hace un año. Para mí, una compañía que venda en un año por encima de 200 millones de dólares es un éxito. Ellos no dependen solamente de esta compañía, sino de muchas compañías. Y siguen en pie. Siguen en pie. Y antier nomás en el comité lo dije, ahí está la salvación, ahí está, pero por A, B o C motivo no quieren ponerle cuidado. O sea que eso todavía está ahí como en stand-by, pero pues no. Para la hinchada, mira, ¿qué le podemos decir a la hinchada sobre eso? Te voy a mostrar algo a ver si está en stand-by o es algo que es real. Pero podemos dar un tiempo prudencial, podemos decir uno o dos meses, o Ernst & Young está todavía ahí en el tema de dar el aval. EY ya ha recibido casi toda la información, falta a ellos entregar una cosa, un documento que pidieron que se cambiara, ya lo van a mandar esta semana, pero ellos sí han estado hablando con EY, han estado pasándose comunicados y están aceptados. A ellos se les hizo el FRADLAB y el SRADLAB de ellos salió perfecto. ¿Y la propuesta de ellos es para comprar porcentaje de la asociación o para ser inversionista? Para comprar porcentaje de la asociación, por eso quieren que sea una sociedad anónima para ellos comprar acciones. Perfecto. Entonces, ¿la SA es sí o sí condición del inversionista? La SA es sí o sí, no solamente de estos inversionistas. Sino de cualquiera. Tengo entendido que el comité o parte del comité tuvo varias reuniones con otro inversionista y antier les dijo, no, yo no voy a poner plata si no se vuelven SA. Ahí yo la llevo, yo la salud la manejo. A mí un problema o una cosa de estas no me asusta, he peleado grandes batallas y esta es otra, y esta tiene un sentido, y lo repito, yo no tengo al Deportivo Cali en el bolsillo, yo tengo al Deportivo Cali en el corazón. El hecho de que el Deportivo Cali me deba plata a mí, decían que yo no quería la 560, que yo no quería porque por la plata que me debía, no, yo no soy pegado el centavo. Yo soy pegado leal a lo que yo siento y la institución la llevo en el corazón. En esta semana, en una de las reuniones que yo vi que no íbamos a llegar a un acuerdo, se lo pueden preguntar a los abogados, a Gonzalo, a los de la firma Cañizales, si es verdad o no. En la reunión me paré y dije, venga, el problema, ustedes no van a ceder y ustedes tampoco van a ceder. Mientras que logramos terminar esta transacción, estoy dispuesto a firmar la compañía como garante. ¿La compañía suya? Mía. Sí, la dije, estoy dispuesto a firmarla.
las dos abogadas de las dos partes dijeron, no, Luis Fernando, no ponga su compañía, solucionemos esto, consiga esto y esto y vamos para adelante, y se hizo. Entonces, es el interés que yo tengo. El único interés que tengo es que el Cali siga adelante, nada más. Presidente, un mensaje a la hinchada. Hinchada, señores, ustedes son el motor del Deportivo Cali. Ustedes son la vida que me genera el impulso para seguir peleando. Mientras ustedes estén, seguiré ahí al frente. Muchas, muchas gracias por su entrega, por su dedicación y por el apoyo para la institución. En el Supercombo del Deporte, el médico Gustavo Portela, el deportólogo del conjunto verde y blanco, del Deportivo Cali. Médico, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está todo el oyente de Supercombo? Un saludo a todos sus colegas, a todos sus compañeros, un saludo muy especial. Nos acaba de entregar la muy buena noticia en exclusiva el doctor Luis Fernando Mena, el Supercombo del Deporte, de nuestro compañero Poncho Morales, que las aguas se calmaron y que sencillamente usted continúa normal, común y silvestre, como debe ser en la institución Deportivo Cali. A ver, bueno, normalmente la institución se ha caracterizado por ser respetuosa de todos los protocolos y ser respetuosa de los profesionales y el personal que labora en la institución. Por eso ciertas circunstancias a uno le sorprende que esté pasando y el mecanismo de expresarlo, pues inicialmente lo había dicho a la interna. Logramos dialogar con el señor presidente aquí en Bogotá, me entendió muchas de mis posiciones, que era por proteger el área de departamento médico, por proteger la institucionalidad, que en pequeñas decisiones pueden colocar en juego. De todas maneras también debo hablar con los cuatro miembros que se encuentran en la ciudad de Cali, que me lo solicitaron que dialogáramos, y creo que tienen, pues como cabeza visible y representante legal, tenía que hacerlo con el presidente, pero considero que con los cuatro miembros del comité ejecutivo también debo dialogar. En este momento no hemos puesto de acuerdo en gran parte de las situaciones, y lo interesante es que en este momento, como usted lo dice, Nelson, llevemos como la fiesta en paz. Cali en este momento necesita mucha tranquilidad, mucho sosiego, inteligencia, mucha sabiduría para el manejo de muchas circunstancias que pueden ser dificultosas. Ustedes saben más que yo, porque es un hombre que está metido en el camerino y más en una institución que tiene mucho perfume histórico a nivel internacional. Cuando los resultados no afloran, no aparecen, lógicamente hay comentarios de todo tipo. ¿Eso está pasando con el Deportivo Cali hoy por hoy? No solo en el Cali, yo creo que en el deporte, Nelson, cuando siempre hemos dicho que el triunfo opaca todas las dificultades. Pero cuando las dificultades, hemos tenido 20 meses muy difícil, con un balance que no ha sido tan positivo, que nos tienen circunstancias difíciles, que los nervios se ponen de estrés, que las decisiones que anteriormente podían ser buenas, en este momento pueden ser malas, nos empleamos de desconfianzas a todos. Entonces los resultados, si no te acompañan, generan todos estos tipos de inestabilidades, que es la que hemos pretendido lograr. Afortunadamente, si usted lo nota, unos mesecitos para acá, estamos como tratando de retornar a esas aguas de tranquilidad, buscando resultados que les permita al hincha, al socio, a esa gente que ama, al mismo vallecaucano, al mismo caleño, que le permita estar en tranquilidad para que ese equipo que todos queremos logre esa estabilidad deportiva, económica e institucional que se pretende. Cuando usted dice la cabeza visible del comité ejecutivo, el doctor Mena, ya habló con ellos, pero quiero hablar con los cuatro restantes del comité ejecutivo. ¿Eso quiere decir que todavía está pensando en otras cosas? No, Nelson, es que en el caso mío, o sea, que llevo tanto año en la institución, conocemos muy bien, o sea, cómo es como el protocolo institucional. Para nosotros, todos los trabajadores, nuestro comité ejecutivo es de extremado respeto y lo entregan cinco miembros, ¿correcto? Lo que pasa es que en esta ocasión estaba el presidente con nosotros acá, dialogamos acá, adelantamos, pero yo le merezco respeto como trabajador, como la institución, y considero que debo expresarle también a ellos mi sentir. ¿A usted qué lo llevó a esa posición de dudar en un momento dado en no continuar con la institución que usted tanto ama? Es verdad
pasa es que como todo en la vida, no solo en esto, o sea, tú vas notando que ya ciertas recomendaciones o situaciones o recomendaciones se pasan con una sutileza por encima, que, o sea, que de pronto darte una recomendación a otra área, a otras personas, está generando como que tú el departamento médico se quisiera imponer, y no es esa situación. Nuestra situación siempre va a esperar, sobre todo de mi parte y de todo mi departamento médico, que nunca damos una opinión, una asesoría con la necesidad de figurar. Yo creo que ya son muchos los años y ese figurantismo, por ejemplo, en mí ya pasó hace mucho rato. Eso quiere decir que de pronto hay alguien que quiere meterse en el departamento donde usted maneja muy bien, que tiene idoneidad y que sencillamente es manejo exclusivo suyo. No, exclusividad no es, porque también nosotros en algunas cosas, en algunas situaciones administrativas que nos ha asesorado o se nos dice situaciones y recomendaciones, las hemos acatado. Es que volvamos a ese tipo de oírnos, dialogar, concertar, buscar el beneficio de lo único que tiene que estar beneficiado, que es la Asociación Deportivo Cali, en el cual tiene 110 años de existencia y desde el cielo nos permitirá seguirla mirando. ¿Hay alguien como que no quisiera verlo a ustedes trabajar bien? ¿Hay una piedra en el zapato en el Deportivo Cali? Eso en el deporte es normal, eso puede pasar. Usted sabe que, como dice la gente, en el deporte el 50 te quiere, el 50 te odia, ¿correcto? Pues yo, lo que sí pueden tener certeza, los hinchas del Cali, los socios del Cali, la gente que ama el Cali, es que siempre van a encontrar en el departamento médico, el Deportivo Cali, la mejor recomendación, y que siempre irá con transparencia, con lealtad institucional y correcto, y esa no se negocia. Si lo existe, ojalá pueda cambiar su percepción y su opinión y pueda lograr y buscar que el diálogo sea el camino de entendernos. ¿Le podemos decir a la afición verde y blanca, a la afición del Deportivo Cali, que tienen al doctor Gustavo Portela para rato? Sí, entonces yo creo que esta institución y la gente son cosas que uno no puede ocultar, Nelson, o sea, todo el mundo es conocedor de mi amor, de mi aprecio, de lealtad, de la gratitud que le va a esta institución, donde todo lo he logrado. A mí me conocen por esta institución, verdaderamente, todo lo que soy y lo que tengo como profesional, como persona, se lo va a institución. Negar una cosa diferente sería mentira, de verdad que sí te lo digo. Sería mentira, y o sea, yo también me siento feliz porque el día de ayer no fue un día fácil, entiéndamelo, Nelson, no sea un día fácil. Para mí es como cerrar un ciclo que me debo preparar, pero que de verdad va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque todo se lo va a esta institución. Con el agravante que tengo un hijo que es de pronto más hincha que yo y un nieto que va a ser mucho más hincha que lo tanto, más que su abuelo y que su papá. ¿Y alguien lo ha cuestionado por el hijo que está en una empresa del fútbol también? A ver, eso es una de las cosas que más me dolía, Nelson. Sobre todo no sentir, pues, como la defensa institucional, porque en algún momento se ha querido increpar a mi hijo de estar vinculados a algún tipo de negocios, lo cual yo le he pedido certificación a la Asociación Deportivo Cali como tal. Los balances están, se lo pueden preguntar a los socios. Mi hijo como tal nunca se ha ganado un peso en la Asociación Deportivo Cali. Yo pienso que es una estrategia de fútbol, quisiera saber de quién, para de esta manera tapar los que verdaderamente son los dueños de los jugadores o sus empresarios. Pero yo se les puedo dar seguridad que Gustavo Fabián Portela Reyes no es dueño de ningún jugador. Y si acerca a algún jugador, es
sin recibir ningún emolumento o recompensa. Él, por su mismo amor a esta institución, sí puede servirse para que le digan, tú tienes amistad con tal jugador, por favor me lo llamas, pero que él se haya usufructado de las arcas del Deportivo Cali es muy, 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 muy difícil. Y si alguien tiene la prueba y me lo puede demostrar, créame que yo, por el respeto que le tengo a esta institución, por lo que me respeto profesionalmente, yo sería el primero que le diría, señores, no me puedo quedar aquí porque se han quebrantado los principios, se han quebrantado los valores y yo no puedo ser artífice. Porque de una u otra manera me une algún vínculo, o sea, tengo un vínculo de familiaridad, pero eso no me ata para yo no hacer valer mis valores. Entonces, como eso no se ha sucedido, sí me ha dolido mucho, Nelson, que como un sofisma de distracción se ha querido inculpar a mi hijo en situaciones, y de verdad, ahí ha habido momentos muy preocupantes, en el cual mi hijo y yo mismo he recibido amenazas por cosas que pasan por esos intereses del fútbol, que yo sí le puedo dar la seguridad al socio, al hincha del Deportivo Cali, que nosotros podemos mirarlo con la cabeza levantada y decirles que no nos hemos usufructuado fuera de mi trabajo de ninguna manera con situaciones que puedan estar enlodando la imagen de la familia Portela, que siempre ha sido entregada a esta institución, correcto, a esta institución, y que le debemos muchísimo. Y lógicamente, quien conocemos también, y disculpe que hable en primera persona, a Gustavo Junior, que es su hijo, pues sencillamente sabemos que es un hombre intachable y que él también tiene su empresa, pero es totalmente marginado al Deportivo Cali. ¿Alguien, algún asociado lo tiene señalado con eso? Pues es que uno no sabe, o sea, tú lo ves y él después te dicen que hay el comentario, pero no, si no queda más, o sea, cuando yo presiono, cuando yo presiono a que me lo demuestre, que me lo demuestren, que lo pongan en evidencia, como tengo el derecho como ciudadano, como trabajador, que me lo pongan en evidencia, que me lo demuestren, ¿me entiendes? Y Nelson, tú más que nadie, tú eres papá, tú sabes que uno con sus hijos tiene unas conversaciones que son muy claras. Muy clara, y créeme que si yo hubiese visto o visorado que yo no se hubiera usufructuado de algo, créeme que yo por dignidad institucional hubiese dado un paso al costado. ¿Me entiendes? Entonces son cosas que a ti te duelen muchísimo, más cuando tú pago, la institución me lo ha pagado, mi trabajo me lo ha pagado, pero pues también he entregado muchísimos plus que me hace merecedora que ese tipo de cosas me duelan muchísimo. Entiendo, médico. Entonces, continúa normal, independiente de la reunión que tenga con los demás miembros del comité ejecutivo. ¿Usted sigue normal, común y silvestre, como médico del conjunto Deportivo Cali? Hoy me verá en el partido aquí en Bogotá. Todo en el fútbol de normalidad, y cada 7x24 hay que cambiar e innovar en el fútbol. No, pero no me respondió puntual, como a usted le gusta responder. No, sí, hasta el momento estamos todo normal, pinta muy bien, estamos dialogando, porque Cali es una institución donde el diálogo prima, las partes, las cosas concertadas son... Por eso la gente nueva que puede llegar se le hace raro que seamos una institución abierta de diálogo y de pronto quiere imponer situaciones que la forma no son las adecuadas para esta institución. Perfecto, médico. Para terminar, porque sabemos que ya se viene el partido, los casos del departamento médico, por ejemplo, Gustavo Ramírez, ¿qué pasó con él? Perdón. Gustavo tiene un trauma en rodilla derecha del platillo tibial externo de rodilla derecha. Es un trauma, no es una lesión grave, pero es dolorosísimo, entonces nos ha meritado que durante esta semana le tengamos descargada un poquito las cargas de trabajo para buscar que el hueso se desinflame. Hoy en el balance que presenté hoy, muy buen resultado. ¿Y cuándo lo tendremos en cancha? Vamos a evaluarlo nuevamente, tiene revista, el viernes voy a hacerle revista y yo te estaré conversando sobre el fin de semana. Afortunadamente hay partido aplazado, o sea que queda más tiempo para la recuperación de todos los jugadores.
sí señor, de verdad que sí. Médico, gracias por atender al Supercombo del Deporte. Muchos éxitos en este juego y que se obtenga la clasificación a cuartos de final de la Copa Beplay Colombia. Bueno, papito, muchas gracias, muy amable por haberme oído.